Último jueves del año y tenemos la suerte de contar con José Calvo de Meteosojuela. Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Silvia? ¿Cómo estás? Bueno, vamos a ver cómo ha transcurrido esta última semana del año en lo meteorológico. Semana muy movida y que ha estado marcada ya desde el fin de semana por la llegada de una borrasca atlántica muy profunda de nombre Vela, que podemos ver ahí en estas imágenes y que además ahora la vamos a poder ver en movimiento a través de las imágenes del satélite Meteosat. Vemos cómo a lo largo del fin de semana se descolgaba desde latitudes superiores ese embolsamiento de aire frío, esa vaguada que es la que ha originado esta borrasca tan potente que ha dejado en La Rioja rachas de viento que comentábamos el otro día de hasta 160 kilómetros por hora en la zona de Valdezcaray, pero no solamente eso, sino que en otras estaciones de Sor Rioja se han superado los 100 kilómetros por hora. En Logroño nos quedamos en torno a los 86. Y además del viento, también hemos visto un nuevo elemento que teníamos muchas ganas de ver ya, como es la nieve. La nieve que ya ha llegado a La Rioja. Ha aparecido ya en cotas medias, todavía no se espera que caiga en cotas bajas en zonas del valle, pero la vamos a tener ya muy cerquita. Bueno, aquí tenemos imágenes de lo que ha sido estos primeros días de la semana, imágenes de Lorenzo desde la zona de Valdezcaray, esta otra imagen que es de Abel, también de Ojacastro, al fondo se puede ver el San Lorenzo con esos cielos muy cargados de nubosidad, consecuencia de los frentes que iban llegando. Esta otra imagen es de Elisa, en la zona de Laguna, no ha nevado tanto, pero bueno, el ambiente es cierto que ha sido muy frío, con temperaturas mínimas en la sierra de aproximadamente 5 grados bajo cero y con nevadas débiles. Otra imagen desde la zona de Ezcaray, que quizá haya sido la que más nieve ha recibido, esta imagen es de José Antonio. Y lo que te digo, que aparte de esas nevadas, las temperaturas han sido muy bajas, esta imagen es de Pablo, desde la zona de Lumbreras, y por lo menos pues ya se va llenando esta, la estación de Valdezcaray, que tenemos muchas ganas de que la abran ya conforme vaya pasando este COVID, este virus, y a ver si nos dejan pronto a los aficionados ir a esquiar. Quiero que te fijes también en esta imagen, que es desde Logroño, donde vemos un tipo de precipitación que son los chubascos en forma de nieve, desplomes, que lo que favorecen es que se produzcan nevadas en zonas en las que las temperaturas no son demasiado bajas, porque hay corrientes descendentes que arrastran el aire muy frío de capas altas y nos dejan, ya te digo, nevadas en zonas que en principio por temperatura no debería nevar, pero sin embargo cada vez será más frecuente que las vayamos viendo porque hay mucha inestabilidad en capas altas. Otras imágenes que hemos podido ver esta semana han sido unos atardeceres como este desde Arnedo, que se producían como consecuencia de esas nubes medias que ya hemos visto otras veces, esos altocúmulos estratiformis teñidos por la luz del sol, se reflejan los colores, nos llegan a nosotros los colores de longitud de onda más larga, y también hemos podido ver esos atardeceres pues durante bastantes días de esta semana. Como te digo, estas imágenes desde Arnedo, esta otra de Gemma desde Logroño, hemos visto también, la verdad es que se llenó el correo este día de estos amaneceres, podemos ver más ahora. No sé si los viste tú, Silvia. La verdad que son imágenes tan bonitas. Yo me fijo que esos colores eran especiales. Me fijé también de una manera especial en esas nubes, en esos atardeceres tan espectaculares que además la gente ha sabido reflejar muy bien. Sí, ya te digo que son unos atardeceres que llaman mucho la atención y que en cuanto hay, pues enseguida se llenan las redes y el correo de estas imágenes como esta otra. Desde Carmelo, desde Nájera, me decía que se veía ahí en el monte la Cruz de Malpica. Y ahora vamos a ver unas nubes especiales que se han producido esta semana, que son estratocúmulos, pero que tienen un rasgo suplementario que se denomina asperitas, y son como ondas que surgen en la base de la nube, como podemos ver esta de Abel, otra nube que llamó mucho la atención, se asocian a movimientos ondulatorios, a flujos ondulatorios. Creo que tenemos otra desde Badarán, fíjate que en este caso también se retuercen un poco, dejan cielos muy amenazantes, generalmente ya te digo que están asociados a flujos ondulatorios por viento y que no suelen producir precipitaciones, pero que llama mucho la atención porque también
se llenan las redes sociales y los correos de imágenes como esta, y creo que esta es la última de Ariz desde la zona de Cuzcurrita. Y también fíjate en esta tan curiosa que hice el otro día desde casa, esa imagen, esa nube como redonda, como forma de mama, y que se denomina Mamatus y que está asociada a inestabilidad, a tormentas, porque aunque no nos parezca, estos días ha seguido habiendo tormentas. El otro día por la noche se produjeron relámpagos, y estos Mamatus que vemos mucho en verano, que se asocia a tormentas, también los hemos podido ver estos días. Y creo que vamos a cerrar las imágenes con una imagen de la luna llena, porque ayer se produjo la última luna llena del año, también denominada la luna de hielo, y para cerrar, pues el último amanecer del año de hoy, que ha sido también bastante bonito, y que me enviaba Richard desde Logroño, un amanecer otra vez teñido de rosa, y estas han sido las últimas imágenes del año. ¡Qué bonito! La verdad que, José, el invierno es lo que tiene, que nos deja estas imágenes pues tan chulas de las nieves, de esas nubes tan espectaculares, atardeceres, amaneceres, y hemos recorrido prácticamente La Rioja, ¿eh? Hemos estado en Arnedo, en Cuzcurrita, en Badarán, con esos atardeceres y esos amaneceres. Bueno, y ahora la gente ya tiene muchas ganas de saber qué va a hacer estos días de Año Nuevo. Les va a tocar abrigarse y puede que incluso disfrutar de la nieve, ¿no? Pues sí, la verdad es que estamos ante una situación de las que a los meteorólogos nos gusta, bueno, a los aficionados a la meteorología nos gusta mucho, y es en esta en la que se producen altas presiones asociadas a una dorsal anticiclónica en la zona del Atlántico y bajas presiones en Europa, de manera que están canalizando vientos muy fríos que llegan desde latitudes altas y que lo que van a hacer sobre todo es bajar las temperaturas, pero es que además llegan frentes asociados, así que nos espera un fin de año auténticamente invernal, con frío, con precipitaciones y con nieve en cotas bajas que ya vamos a empezar a notar a lo largo del día de Nochevieja, y el viernes, tras el paso, pasa un frente en Nochevieja y a primeras horas de Año Nuevo, con precipitaciones, ya te digo, de nieve todavía en cotas entre los 700 y 900 metros, pero con tendencia a bajar. Como hay cierzo en el valle, en zonas del valle de Rioja Baja, ahí habrá más claros, menos nubosidad y menos precipitaciones. Pero el frío se va a ir intensificando, ya ves que las temperaturas mínimas en el valle no pasarán de los 8 grados, sin embargo ya el sábado las temperaturas siguen cayendo, nuevos frentes, y ya estamos en aviso amarillo por riesgo de nevadas en toda la región, tanto en zonas de montaña como en zonas de la ribera. Así que el sábado será un día propicio para sacar las cámaras y poder ver nieve, ya te digo, prácticamente en toda la región. Como es normal, las posibilidades son mayores en zonas del oeste de la región que en zonas del este. Y el domingo ya se nos quedará un día también con tiempo invernal, con tiempo nuboso y con precipitaciones de nieve en cotas bajas. O sea que el sábado desde luego es el día idóneo para poder ver la nieve en nuestra comunidad, así que puede ser un día bonito para sacar las cámaras, como decías, y para pasarlo en familia. Bueno, José, despedimos este año en lo meteorológico, ojalá que el 2021 pues sea un gran año para todos. Aquí te esperaremos con más fotos de toda la gente que sigue enviando esas fotos tan bonitas. Muy bien, seguiremos recibiendo esas fotos en redes sociales, seguro que la próxima vez que nos veamos la nieve va a ser protagonista, no solamente en zonas de montaña sino en muchas de nuestras localidades, y nos vemos el año que viene. Que tengas buena despedida de año y feliz año nuevo. Igualmente, feliz año nuevo, José.